Saludamos con gusto al secretario de Gobernación, Esteban Flores Méndez. Buenas tardes, buenas tardes. También saludamos con gusto al delegado Miguel Rivero Alfuentes en representación del director de Obra Pública, Donato Gutiérrez Ocampo. Saludamos con gusto al ciudadano Alberto Rufino Pérez Reyes, quien es representante del ejido de esta comunidad. Y por supuesto a todos los vecinos que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. Escuchemos un mensaje a cargo del inspector de las piletas, Claudio Josmar Leal Silva. Bueno, le doy el recibimiento a la señora presidenta, a su pobre rancho de las piletas, a los regidores presentes, al delegado, y pues muchas gracias por la obra que nos ha logrado a realizar. Gracias, inspector. Muchas gracias por sus palabras al inspector de las piletas. Y ahora vamos a ceder también el micrófono al ciudadano, al señor José Claudio Leal Campos, quien fungió como presidente de comité de la obra. Bueno, compañeros, pues muy buenas tardes, especialmente a la presidenta, aquí al joven, todos en especial, y les agradecemos bastante en nombre de todos mis vecinos de aquí del rancho, que estamos muy agradecidos, porque gracias a usted, presidenta, esta obra se había solicitado muchísimo tiempo atrás y nunca se nos pudo conceder. Y gracias a usted por su apoyo y todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus palabras a don Claudio Leal Campos. Y ahora vamos a ceder también la palabra para que nos externe la lectura de la ficha técnica a cargo del delegado Miguel Rivero Alfuentes. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad de las Piletas para poder inaugurar la obra denominada Apoyo con Materiales Pétreos para la Construcción de una Represa en la Comunidad. El origen de los recursos son recursos propios. La descripción de los trabajos se dieron de manera al 50-50% por la población, que consiste en 20 toneladas de mortero Moctezuma, 5 kilos de alambre quemado, 4 piezas Fisher, cartucho anclaje epíxico potente, más 2 boquillas para concreto de 390 metros lineales, 2 piezas de varilla de 1 pulgada y 4 piezas de varilla de media pulgada. Es tanto. Gracias, muchas gracias, compañero delegado Miguel Riverol. Y ahora vamos a ceder, es el turno de la participación de nuestra presidenta municipal, Irene Olea Torres. Muy buenas tardes. La verdad es que desde que empezamos el camino es un gusto ir viendo nuestra naturaleza, nuestros caminos, el ver las bendiciones que tenemos, pero también las complicaciones que da el mismo kilometraje para llegar aquí a las piletas y a cada una de nuestras comunidades, que aún en medio de la naturaleza y la belleza que consigo trae complicaciones, y una de ellas es esta necesidad tan prioritaria que era el agüita para todos los habitantes, y no solo para ellos. Esta represa significa vida para los que aquí habitan, pero incluye a todos los seres vivos de esta región, los venaditos que bajan a tomar agua, las zorritas, el mapache, toda esa fauna silvestre que tenemos, que también se sirve de ella, y por supuesto el ganadito que tenemos en la comunidad. Todos son beneficiados a la hora de que, esperando el agüita de la lluvia, el agüita del cielo, podamos retenerla aquí en la comunidad y que los propios pozos se vuelvan a llenar, que vuelvan a tener esa afluencia, y que hay que cuidar por ello. Usted que recibe el agua con tanta facilidad en su casa, que solo abre la llave y está ahí el agüita, cuídela y valórela, porque en tanto, ¿cuántas otras comunidades no lo tienen? Nosotros, en este cumplimiento de la Cuarta Transformación, sabemos que es de suma importancia que el desarrollo de nuestras comunidades rurales llevan la misma priorización que quienes estamos en las zonas urbanas.
para que avancemos todos, primero atender a quienes están más rezagados en beneficios, en apoyos, en obra pública. El recurso del pueblo es del pueblo y en el pueblo hay que invertirlo. Así que con este honor que nos da el servicio público, con este honor de presidir el municipio, con ese mismo tenor y amor, venimos a hacer esta entrega simbólica. Está construida ya la represa y me encantaría que vieran el paisaje. Ya tenemos aquí la agüita en represa, están los conducentes para pasarlos a los pozos y con ello hacer la distribución. Así que con todo ese compromiso certero y con mucho amor a nuestro pueblo, venimos a hacer esta entrega a los habitantes de el hermoso pueblo de Piletas y decirles que estamos con ustedes, que estamos avanzando en muchas otras cosas, que la rehabilitación de caminos ahora es una realidad con obras bien hechas, que sigamos haciendo las cosas que hacemos en conjunto, porque así valoramos las obras y lo podemos avanzar más. Ahí estamos, mano a mano, codo a codo con ustedes y vamos dándole a lo que resta. ¿Vale? ¿Estamos comprometidos? ¿Sí o no? Pues entonces le entramos y que esta obra sea de bendiciones para toda la comunidad. Enhorabuena y gracias por el apoyo. Ahí estamos, inspector. Muy bien, pues con este mes. Mire, todos los que estamos aquí presentes, los del rancho, bueno, yo de mi parte y yo creo que de todos, el apoyo que nos brindó aquí el amigo José Pérez, él y todos sus hermanos nos ayudaron bastante. Un aplauso, por favor. Por favor, que se lo merece, con todo respeto. Gracias. Muy bien, con esta participación de nuestra presidenta municipal, cerramos con las participaciones y ahora vamos a hacer el corte de listón para hacer formalmente la entrega de esta obra que consistió en la construcción de la presa en la comunidad de Las Piletas. Muy bien, parece que ya todo listo. Todo listo. Atentos, vamos a hacer la cuenta de tres. Decimos: una, dos, tres. Al término de la diana, echamos una porra, decimos: Piletas, Piletas, ra, ra, ra. Decimos: alabío, alabao, alabim, bomba, Piletas, Piletas, ra, ra, ra. Pues muchas gracias. Con esto concluimos nuestro protocolo de esta inauguración. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros 2021-2024, que preside la licenciada Irene Olea Torres.